Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a Gold Rush. Y como veis, estamos aquí en Alaska en una nueva serie en busca del precioso o el preciado metal, el oro, y a ver si nos hacemos ricos, salimos de pobres y podemos pillar un barco y lo que viene después del barco, que ya me imagino que ya sabréis de lo que digo. Vale, este juego se trata de pues excavar y buscar oro. La mítica fiebre del oro. Para ello tendremos que pillar un terreno, alquilarlo, comprarlo, pues con $224 me parece a mí que no. He estado mirando un poco algunas reviews y algún que otro vídeo un poco por encima para ver un poco cómo iba el juego. Me ha encantado, lo he comprado en Steam ya que estaba en rebajas en la Black Friday y pues he dicho, bueno, pues lo vamos a traer al canal, lo vamos a jugar y a pasárnoslo bien sobre todo. Así que vamos a ver. Primero hay que ir al banco. Aquí tenemos el almacén para comprar pues todo el material. El herrero para fundir el oro. Aquí hay un parque de máquinas pues para pillar una retroexcavadora, unas palas, etcétera. La mítica gasolinera. Y por lo que he visto aquí en el diario, que esto es lo que te va diciendo, que es lo que puedes ir haciendo día a día, digamos. Pues tenemos que construir nuestra mina de oro, vamos a llamarlo así, de tier 1, que tenemos que ir al banco, rentar o alquilar esta parcela, ir a la tienda y comprar esto de material y llevarlo obviamente con nuestra camioneta y empezar a, bueno, montarlo obviamente y a empezar a sacar oro y hacernos ricos ricos. Bueno, pues vámonos hacia el banco primero. Ahí está. Quitamos el freno de mano, arrancamos el motor y nos vamos directos para allá. Vamos a ver. El banco creo que era ese edificio de ahí adelante. Sí, ahí está. Ahí pone banco. Ahí, vamos a pararlo aquí mismamente. Freno de mano, apagamos el motor. Salimos del coche. ¡Epa! Pues nada, vamos a hacer lo que nos ha pedido, que sería alquilar la vieja parcela de Arnold. Comprarla cuesta $25.000. Cantidad esperada de oro baja. Vamos, que no sacamos mucho oro. Bueno, pues lo dicho, tenemos que alquilar esta parcela. Pues nada, vamos a darle a alquilar. Ya la tenemos alquilada. Y uepa, tenemos que ir aquí a la tienda. Pues a la tienda. Arrancamos el motor, quitamos el freno en mano. Vamos a ver, la cámara 2 no se puede mover. La cámara, vale, la cámara 3 sí, si nos deja ser más libres. A ver, vamos a tirar un poquito. Bueno, como no hay peatones y no hay nadie, nos da igual subirnos a la acera. Estamos aquí más solos que la una. Normal, este pueblo da mucho miedo. Vamos a meternos aquí. Aquí es donde nos dejarán el material que compremos. Aquí. Freno en mano, apagamos el motor y nos vamos. Como digo, aquí es donde nos dejarán todas las piezas que compremos y tenemos que comprar. Vamos a ver, diario, el Hopak no pum, es decir, esto, esta mierdecita, la barra esta, o la tabla esta, dos alfombrillas y un cubito. Pues nada, vamos a pillarlo. Esta sería el núcleo, sí, exacto, sí, esta es extensión, es el núcleo. Vamos a pillar una, $50, bueno, es bastante caro. La batea sin bomba y bomba para batea. En principio esta es la que nos ha pedido. Tenemos que pillar dos alfombrillas, una y dos, $25 cuesta la alfombrilla. Y ahora el cubo, que el cubo, cable de extensión, cables, vale, aquí tenemos un montón de cables. Vale, el cubo, entiendo que sea esto, sí. Bueno, $5. Lo compramos. A ver qué tenemos por aquí. Propulsores, mesa de ondas, baterías, bidón de gasolina, cinta americana, que no lo podemos pillar, extintores. Bueno, no creo que provoquemos un incendio. Separador de agua, conector, conectores de manguera, conector. Vale, supongo que sea para este cable, para este, manguera de agua. Bueno,
La verdad es que hay bastante tipo de cables, mangueras. Esto es alambre y un martillo, pues si le queremos robar al tío, que no hay nadie. Una batea, un sistema de lavado de oro. Esto creo que estaba en la oficina, en casa o en la esta, así que no lo vamos a pedir. Vale, pues vamos a ordenarle el pedido. Vale, que eso es que está fuera, fuera. Bueno, pues vamos a cargar nuestra preciosa camioneta roñosa con matrícula de Alaska. A ver, el cubito este aquí dentro, po, ya está. La batea. A ver si podemos. Vale, perfecto. La alfombrilla aquí para adentro. Esta otra alfombrilla ahí para adentro, ahí está. El chisme este, el núcleo este, ahí está, va, perfecto, mira, lo hemos encajado todo guay. Ahora, pues vámonos para el coche. Arrancamos el motor. Ahí está, quitamos el freno a mano y nos vamos a nuestro destino. Vamos a ver, vamos a salir primero hasta aquí. Freno a mano. El campanario. Son las 9. Bueno, se ha adelantado un pelín, yo diría, pero bueno. Ahora tenemos que ir aquí, con lo cual tenemos que ir a hasta el cruce que hay justo antes de la vía ferroviaria, que muere aquí, es curioso, ¿verdad? Bueno, tirar para abajo, tenemos que pasar por la factoría y luego girar a la izquierda y ya subir hasta arriba del todo, y aquí estaría nuestra preciosa parcela, para buscar oro y hacernos ricos ricos. Pues nada, vámonos para aquí. Ahí están las vías del tren, y justo aquí antes. Y ahí está. Pues vámonos a buscar oro, a coger el precioso y el preciado metal. Ahí, epa, que nos está lagueando, que está cargando el juego. ¡Ey! ¿Dónde vas? Vale, pues vámonos para adelante como los de Alicante. En este pueblo alejado de la mano de Dios, en el estado norteamericano de Alaska. Ahí, vámonos para aquí. Lo curioso es que no esté nevado. Molaría que se hubiese nieve, ya que Alaska en teoría, bueno, no sé si todo el año, esto igual es un verano ahí caluroso y ha derretido toda la nieve, o quizás hay zonas de Alaska que no tiene nieve. En teoría está al norte, nortísimo. Vamos a ver con mucho cuidado. ¡Coño! Nos ha recibido nuestra propiedad alquilada, obviamente, con unos ruidos un poco acojonantes. Yo me cagaría, la verdad. Vete tú a saber qué cojones nos ha chirriado, gritado. Bueno, pues aquí tenemos un váter químico, una de estas de basura. Ahí tenemos el río, que es donde vamos a tener que descargar todo. Así que vamos a parar el coche por aquí. Aquí mismamente paramos el motor y nos vamos del coche. Aquí dentro, en esta tienda de campaña, bueno, ahí podemos dormir en nuestra caravana chula chula. Y aquí dentro tenemos un ordenadorcito para hacer las gestiones telemáticamente. Somos la hostia de modernos. Aquí tenemos el cubo para el oro y la batea. Y luego aquí, pues, para pesar una balanza de precisión. Un camping gas, pues para hacernos huevos fritos y cosas de esas, típico americano. Una bombona que a mí, la verdad, es que me acojonaría tenerla aquí. Así que vamos a ir sacando esto para ir llevándolo para allá. Y vamos a llevarlo a nuestro... ¡Ay! Aquí se está calentito en el fuego. A nuestro destino, que es aquí justo después del riachuelo este Warrendongo. Vamos a dejar esto aquí. Pues nada, voy a descargar todo el material del vehículo. Y en cuanto lo tengamos, volvemos. Hasta ahora, amigos. Bueno, pues ya tenemos todo. Hemos traído todo el material. Y esto es lo primero que hay que colocar. Hay que colocarlo aquí en esto, donde están estas maderitas. Ahora vamos a coger la batea. Ahí está. Y vamos a colocar las alfombrillas, que es donde se quedará impregnado el oro, o donde se queda atrapado el oro junto con otros restos de tierra de esto que podemos aquí.
Así que vamos a acercar esto. Primero vamos a coger un poco de agua, que la vamos a necesitar, ya de paso. A ver, ahí quieto. Vamos a coger esto, lo vamos a poner lo más cerca posible. Ahí está. Y vamos a pulsar la tecla número 2 para sacar la pala. Con la 3 sacaríamos la linternita, pues si trabajamos de noche. Y con el 1 cogeríamos la mano, pues para coger todo lo necesario. Así que vamos a ahí a palar. Ahí está. Perfecto. Ahí. Vale. Vamos a ir más o menos por el borde. Así. Perfecto. Lo descargamos en la batea. Ahí está. Vemos cómo se va llenando poco a poco la batea. Ahí está. Estamos a un 56%. Ahí está. Otra paladita más. Ahí, guay. Vamos a ver. 78. Vale, yo creo que con otra. Vamos a pinchar por aquí. Está el 89. Vamos a darle. Ahí está. Otra paladita más. Ahí está. Ya está lleno, estás perdiendo tierra. Bueno, pues hemos perdido un poco de mineral. Vale, tampoco hay mayor problema. Vamos a darle aquí. Ahí está, ya está lleno, estás perdiendo tierra y mineral. Me imagino que será porque como lo hemos llenado, nos dirá el este. Ahí veis cómo se va llenando poco a poco. Las alfombrillas. Vamos a pillar más agua. Ahí está. Tenemos agua fresca, fresca. Y para adentro. Ahí está, poquito a poquito llenándose. Vamos a otro cubeta más. Sí, hay que echar otra más. Ahí está, vamos a llenarlo de agua. Perfecto. Vale, pues lo tenemos a un 20%. Vamos a echar un par de paladas más. Ahí, perfecto. Un poquito más. Ahí está. A ver, ahí. Vamos a ir parando por aquí o escarbando. Ahí, perfecto. A ver, ¿a cuánto vamos? 56%. Vale, vamos bastante bien. Ahí está. Otro poquito más. Está casi, casi lleno. Está al 89, pues lo vamos a dejar ahí. Ahí, vale, perfecto. Cogemos el agua. Más que nada para no perder. Aunque perdamos un 1%, mejor no perder nada. Que no estamos como para desperdiciar nada de material. Que no nos sobra el dinero, solo tenemos 69 dólares. Y a ver, va al 37%. Vale, perfecto. Pues nada, vamos a coger otro poco más. Y vamos a echar otra palada. Vamos a llenarlo bastante, a ver lo que nos sacamos. Pues nada, vamos a pillar por aquí. Ahí está, perfecto. Ahí como se ve que vamos llenando poco a poco la batea. Ahí está. Y nada, parezco Antonio Molina, soy minero. Aunque creo que él era barrenero. Yo aquí con la palita. Ni pico ni hostias. A la vieja usanza. Ahí está el 89%. Pues nada, vamos a pillar otra vez el cubito. Y vamos a ver qué oro sacamos. Limpiamos todo esto. Y nos vamos a poner a buscar oro. A ver si sacamos algo. Algo de oro del preciado metal. Vamos a ver. 24, 23, 14%. Vale, pues otra aguada más. Ahí está. Ahí vemos cómo va cayendo las piedritas y demás mierdecitas. Precioso. Vale, pues vamos a llenar esto de agua. Vamos a limpiar las alfombrillas aquí en el cubito este. Están al 55%. Vale. Podemos intentar llenarlo al 100%. Pero va, tampoco. Vamos a hacer, ya que es la primera vez, vamos a ir suave, suave.
A ver, ahí. Perfecto. Uepa, vaya lagazo. Y nada, pues vamos a coger la tierra, que ya estaría aquí, y la vamos a echar aquí en la batea. Está lleno, estás perdiendo material. Me imagino que será porque lo hemos puesto ahí antes y nos hemos pasado. Antes de nada, espera. Ahí. Hay que llenar esto de agua. Porque si no, ahora lo que vamos a hacer es lavar el material. Bueno, nos ha quedado en desnivel. Vamos a lavar el material aquí. Así, perfecto. Le he dado sin querer. Y con lo que tenemos que sumergirlo. A ver, vamos aquí abajo. Ahí está, vamos a ponerlo mejor. Y ahora lo que tenemos que hacer levantarlo un poco. Moverlo así con el ratón. ¿Veis que se está llenando de mierda el agua? Ya tenemos ahí unas poquitas pepitas. Vamos a tirar el agua restante. ¿Lo veis? ¿Cómo queda? Tenemos aquí un par de pepitas de oro. Vamos a ver si sacamos alguno más. Vamos. Casi se escapa. Uf. Vale, ¿veis? ¿Cómo hay alguna más? Creo. O ha sido... Igual es el efecto del agua. Bueno. Pues ahora pulsamos el shift. A recoger el oro. 0,24 onzas. Bueno, 0,024, perdón. 0,057. Vale, bastante bien. Vamos a tirar ya esto, que ya no nos sirve para nada. Y lo vamos a dejar otra vez aquí. Y vamos a repetir el proceso. Ya está lleno, estás perdiendo tierra de mineral. No entiendo por qué sale este mensaje. En teoría, sí que en la primera batea, o en la primera esta, sí que echamos un poco de más. Supongo que igual hasta que no limpiemos todo este oro, no deja de decir este mensaje. O eso es un bug. Recordemos que está todavía en fase de programación. Así que ahí está, limpito. Bueno, ahí tenemos un par de piezas de oro. Vamos a bajarlo un poco. Vamos a seguir limpiando. A ver si sacamos alguna más por ahí, con cuidadito. Mira, parece, cuando se mueve con el efecto este, parece que hay más, ¿verdad? Pero no, es un efecto óptico. Bueno, un efecto óptico y nuestras ganas de tener oro a mansalva. Vamos a ver. Aquí tenemos una piececita. Y aquí tenemos la otra. Quieta, quieta. Ahí. Bueno, ya tenemos 0,113 onzas. Bueno, está muy bien. La verdad es que se nos está dando de maravilla. Ahí está. Vamos a seguir echando aquí tierra de por medio. Ya está lleno, estás perdiendo material. Bueno, lo ignoraremos. Porque entiendo que no. O igual, sí, vete tú a saber. Pues yo en estos soy manco, pero entiendo, siguiendo el manual o el tutorial que viene en el juego, es esto lo que hay que hacer. No hay que hacer cosas raras. Bueno, ahí tenemos un par de pepitas. A ver si se quedan quietas. Vale, perfecto. Pues vamos a pillarla con el absorbedor este, el bote de ketchup. Ah, no, mira, con una pinza. Ah, qué guapo. A ver, y esta, a ver con qué nos lo coge. Bueno, pues nos está yendo bastante bien. Tenemos 0,1 onzas. Salimos de aquí, lo volvemos a tirar por aquí. Más solito, rico, rico. Estamos perdiendo material. Pues yo te digo que no. Sumergimos, lo levantamos y a batir, a batir, a batir. Mierda, se me ha caído una pipita de oro. ¿Dejará cogerla? Hemos tirado una pieza de oro. Ah, mira, se puede recoger así. Hemos tirado una pieza de oro. Ah, putada mi brigada. Si es que soy más bruto que un arao. Quiero mi pepita, quiero mi pepita. ¿Dónde se ha podido caer? Ya se habrá perdido. Vete a saber dónde está. Bueno, pues si se lo encuentra alguien, pues mira, para él. Bueno, no está mal. Hemos sacado una cantidad majilla de oro. No sé a qué precio estará el oro.
Luego miraremos, a ver. Vale, una parada por aquí. Así que vamos a seguir sacando más orito. Ahí está. Así que vamos a seguir escarbando por aquí. A ver a cuánto vamos, 67%. Vale, está bastante bien. 78 y 89. Pues nada, vamos a tirar agua. Vamos a coger primero, porque si el cubo no tiene agua, pues poca agua vamos a tirar, la verdad. Ahí está. Bueno, ahora ya nos sale el mensaje de que si estamos tirando tierra ni estamos tirando mierdas en vinagre. A ver si ya no nos lo vuelve a decir. Ahí está. Vamos a pillar otra tercera. Golden Retriever. Bueno. Quiero coger agua, no soltarte. Ahora sí, ahora te suelta ahí. Vale, está guapa, la animación, la verdad, de la caída del oro, o del agua y la piedra y toda esa mierda. Vale, pues vamos a seguir minando o escarbando. Ahí, vale, perfecto. Ahí estamos. Vamos a hacer aquí un boquetazo de cojones. A ver, por aquí. Otra palada más. A ver a cuánto estamos, al 78%. Pues nada, vamos a seguir por aquí. Y al 89. Así que vamos a coger el agua, a tirarlo por aquí. Ahí está. Me encanta cómo cae todas estas piedritas. Está bastante chulo. Fijaros cómo cae y cómo se va metiendo. Mira, hay una pepita de oro. Y otra. Joder. Cómo se va metiendo aquí en las alfombrillas, quedándose los restos. Ahí está. Otra tocada de agua más. Vamos. Epa. Vamos para aquí. Ahí está. Está el 35. Pues vamos a hacer otra parada más. Venga. Que hoy me siento con ganas. Ahí está. Y otra más. No, ahí no llegamos. Ahí está. Así que vamos a acercarnos un poquito por aquí. Ahora seguir por este lado. Al 44%. Ahí está. Venga, paladas. Y más paladas. Que así nos hacemos fuertotes. Vamos a sacar aquí unos bíceps de la hostia. A ver, contestar 78%. Vamos a pillar por aquí, a ver. A la 89, pues nada. Cogemos el agua y lo echamos por aquí. Seguimos echando el agua. Ah, mierda. Manía con tirar el cubo. Aquí está. Venga, más agua. Que siga cayendo aquí. Quiero oro, 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 oro. Venga, ¿dónde está el oro? Está al 53%. Bueno, como antes. Pues nada, vamos a hacer lo mismo. O quizás no. Vamos a llenarlo al 100%. Si con el 53% hemos hecho un 0,175, seguramente si escarbamos más, algo más sacaremos. Entiendo que debería de ser así, ¿no? Porque más cantidad de tierra que eso, en teoría, más oro vas a sacar. Bueno, eso dice la teoría, no sé, la práctica. Esto no deja de ser un juego. Vamos a ver, 56%. Ahí está. No, ahí no llegamos. Ahí sí, venga, para adentro. Otra parada más. A ver, está el 89, perfecto. Pues nada, a echarle agua, venga. Ahí va. Ahí está. Vamos a pillar otro cubito y lo vamos a echar otra vez aquí en la batea. Ahí vemos cómo va bajando, poquito a poquito. Otro cubito más. ¡Uy! ¡Uy! ¡Madre de Dios!
Vale, lo mejor es no moverse mientras está haciendo la animación, que hace cosas un poco extrañas. A ver esto cómo está, el 70%. Bueno, pues yo creo que sí, que podríamos llenar, quizás no al 100%, así que vamos a echar una 70 y pico%. Bueno, espérate, esta es la tercera, ¿no? No, la cuarta, entonces igual sí, igual hay que llenarlo al 100%. Ahora lo iremos viendo. Vamos ahí, aquí, perfecto, venga, vamos a acabar, como campeones. Ahí estamos, dándolo todo, todo por el oro, que para eso hemos venido aquí, no hemos venido a ver el parque o el monte este, sino que hemos venido a trabajar, a hacernos ricos. Así que vamos aquí. Vamos a ver con una de estas cuánto nos llena. 74. Vale, llena lentito, pero va llenando. Vale, 78. Yo creo que... ¡Ah! ¡Mierda! Manía tengo. Ahí, vale, ya he hecho la animación. No queremos salir despedidos por ahí. Un 81, 82. Vale, sí, yo creo que habrá que echar la otra. Aquí. Pepa. Vale, pues... otra más, y vamos a coger el agua para limpiar las alfombrillas. Ahí está. Ahí vemos el oro, 88%. Bueno, podríamos echar más, pero bueno, yo creo que ya con esto, yo creo que ya tendremos suficiente. Ahí está, limpiamos las alfombrillas ahí en el cubo mágico. Hacemos lo propio con la otra. Ahí está. Vale, está vacío. Y... pues nada, vamos a repetir el proceso. A echar aquí piedra, ya está lleno, estás perdiendo. Quizás es porque es demasiado. No creo, ¿no? Madre mía, como encima esté perdiendo oro, ya apaga y vámonos. Vamos a meterlo aquí. Lo sacamos. Y damos ahí un meneillo. Todo bonito. No quiero perder el oro. Que no sé si ya habré perdido, porque solo aquí solo hay una. Epa. Vamos a sumergirlo un poco más, a ver si sacamos... ¡Quieto! Vamos a ver si sacamos alguno más. Vale, parece que no, que el agua sale limpia, limpia. Pues solo una mierda, Pepita. Pues nada, vamos a pillarla. Bueno, mierda, ni... pero no tan mierda, Ahora, todo esto... a tomar por saco. Aquí volvemos a hacer lo mismo. No creo que esté haciendo cosas raras, ¿no? Porque me está diciendo todo el rato que está lleno. A ver si estoy perdiendo oro, realmente. No debería, ¿no? Vamos, yo creo que estoy haciendo como lo dice el juego. Bueno, en fin, vamos a ver. Ahí está. Vale, ahí creo que veo dos pepitas. O eso son imaginaciones mías. Uy. Vale, pues no son imaginaciones mías, son dos pepitas. Vamos a cogerlas, a intentar pillarlas, a ver. Aquí estás. Bueno, no está mal. No es que sea muy grande, pero... bueno, esta ha sido mejor. Bueno, pues aquí tenemos otro. Puff, fuera. Ya está lleno, estás perdiendo tierra de mineral. No entiendo por qué lo dice. ¡Epa! ¡Ah! Manía con darle a la E. Ahora vamos a batear aquí. Todo guapo. Vale, pues igual sí que he perdido en el primero pepitas. Porque ahora están saliendo dos. Mira, se han quedado ahí más solas que la una. Vamos a no te escapes. Che. A ver, aquí. Vale. Bueno, pues quitamos esto. Lo tiramos aquí, al fondo. Bueno, pues no está mal. Aunque no noto mucha diferencia, la verdad. No noto que esté pillando más. Quizás sea por eso, por lo que me estaba contando el invento este, de que estoy perdiendo material. Pero es que no lo entiendo. En teoría yo estoy siguiendo lo que dice el manual. Y en teoría es así. Vamos, echar paladas y a tirar millas. Vamos a elevarlo un poco. Ahí.
Vale. Bueno, parecen pedruscos más grandes. Bueno, no está mal. Bueno, está bien. Esto vamos a... Venga, va afuera. ¡Ey! ¡Ole! Pues... vamos a llenar esto y lo vamos a dejar lleno ya de agua. Pues la verdad es que no entiendo por qué. No... sinceramente no lo entiendo. Vamos a hacer una cosa que antes he visto y en el tutorial lo pone, que puedes hacerlo así, directamente. En teoría lo hacen con una parada. Vamos a hacerlo con una parada solo. A ver si... incluso con esto nos dice que estamos perdiendo oro. Pues no sé, la verdad. Mira cómo ha saltado la pepita. Pega un brinco de cojones. Vamos a ver, que estás aquí. Ven, con papá. Venga, quiero... venga, coño, no te muevas tanto. Vale, con esto sacamos una auténtica mierda. Así que... nuestro gozo en un poto. No sé si está bugueado y nos dice siempre que estamos perdiendo material. A ver. A ver si la pillamos, porque está bastante complicado. Ahí está. Bueno, una micro onza. Una mierda de onza. Epa. Ahora, todo esto para abajo. A tomar por saco. Pues de aquí vamos a sacar entre nada y mierda. Así que, para lo que vamos a sacar... a ver, ¿dejará? No, no deja. Para lo que vamos a sacar, lo vamos a... bueno, venga, no, por si acaso. Total, una micro onza es una micro onza. Mira, 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 topa abajo. Ahora, por tonto, habré perdido la pepita. Pues sí, he perdido la pepita. Eso me pasa para hacer el chorra. ¿A dónde vas, cubito? Ven, con papá. No entiendo. Que no te vayas, hombre. Pues no sé, ya me diréis si alguno sabe cómo va esto. O ya miraré yo por ahí, por internet. A ver por qué cojones me dice todo el rato de que estoy perdiendo material. Ahí tenemos otra pepita de oro. Ahí es súper chiquitinaja, a ver lo que nos da. Bueno, 0,02. Ahí está. Pues lo dicho, ya me diréis a ver qué, por qué cojones me está pasando esto. De que me diga que está lleno y que estoy perdiendo material. A ver si es que realmente voy a perder material a lo tonto. Aunque bueno, hemos sacado de momento 0,34 onzas. Así que muchas gracias por verme y hasta un próximo capítulo.